¿Cómo están? Buenos días. Comenzamos Agenda Económica, 8 de la mañana, bien puntuales. Empezamos nuestra revisión de noticias de cada mañana. Gracias por acompañarnos a esta hora aquí en CNN Chile. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen de noticias y adelantamos los temas que estaremos profundizando en unos instantes. Partiendo, por supuesto, por lo que ocurre con la movilización de los trabajadores de Codelco, que hoy día tendrán reuniones bien importantes para poder zanjar la paralización que iniciaron ayer a nivel nacional. Es de carácter indefinido y parecían que estaban rotos los puentes con el gobierno. Bueno, hoy día se retoman las conversaciones, se abren canales de diálogo y eso evidentemente que es bien importante. Es una señal que están dando ambas partes para tratar de llegar a algún acuerdo y de esa forma zanjar la paralización que ha provocado el anuncio de cierre de la fundición Ventanas. Ya les contaremos más detalles de las reuniones que vienen el día de hoy y de lo que han planteado también desde la Federación de Trabajadores del Cobre. Por otro lado, mientras el gobierno y Codelco estaban enfrentando esta paralización, ayer se hizo un anuncio muy relevante para el futuro de la empresa. Tiene que ver con la firma de un decreto donde el gobierno se compromete en la práctica a reinvertir parte de las utilidades que genera Codelco. Es un anhelo de largo tiempo para la empresa estatal que tenía que negociar todos los años la forma de capitalizarse para poder llevar adelante sus inversiones. Bueno, ayer el gobierno da esta señal con la firma de este decreto. Hay un compromiso explícito por los próximos 4 años que es clave para poder entender cómo se va a financiar la expansión que necesita Codelco en los próximos años. Ya les contamos más en unos minutos. Y en una semana que ha estado muy noticiosa en el ámbito minero, hay otras noticias no tan positivas, como la que vemos en los mercados a nivel internacional. El cobre sigue a la baja. Ayer llegó a su precio más bajo desde febrero del 2021. Rompió la barrera a la baja de los 4 dólares la libra y hoy día está siguiendo la misma tendencia. En contrapartida, el precio del dólar acá en Chile sigue subiendo. Ayer se acercó por algunos momentos a los 890 pesos, cerró un poco más abajo, pero de todas maneras con una nueva alza, tal como se había marcado la tendencia la semana pasada. Ya les contaremos más de lo que está ocurriendo y de cómo presiona la inflación en nuestro país. Y en materia de negocios, la maderera Arauco anunció ayer una millonaria inversión en Brasil. 3.000 millones de dólares va a destinar para la construcción de una nueva planta en la zona sur de ese país. Es un mercado importante para las empresas chilenas, sobre todo para las de este rubro, del rubro forestal y maderero, en un momento donde además el precio de la celulosa está subiendo a nivel internacional, dándole un fuerte respaldo a esta área de negocio. Ya les contamos más aquí en Agenda Económica. Y nos vamos a revisar los números del día de los mercados para ver qué es lo que está ocurriendo afuera en una semana que ha estado marcada fundamentalmente por el ruido a nivel internacional sobre el rumbo de la economía global. Vientos de recesión, alertan algunos, podrían generar presión a la baja para los mercados. Hoy día al menos se ve algo de recuperación después de las fuertes caídas de ayer. 0,34% para el Eurostock. En Londres las ganancias llegan a un 0,17%, más plano estuvo el Nikkei el día de hoy, la bolsa de Japón 0,08% de ganancia apenas, el Hang Seng recuperó una parte de lo perdido ayer, recordemos que tuvo caídas por sobre el 2%, hoy está con 1,26% de ganancia. ¿Y qué fue lo que ocurrió con el IPSA ayer? Tuvo un retroceso, 0,55%, se acerca a la frontera de los 5.000 puntos y ya les contábamos, el dólar cerró en 888 pesos el día de ayer. Bien, 8:04, nos vamos rápidamente a revisar la actualización, lo último en relación a la movilización de trabajadores de la fundición Ventanas, que se ha extendido a una movilización a nivel nacional de los trabajadores de Codelco. Hoy día habrá novedades bien importantes porque están planificadas 2 reuniones, una reconocido la misma Federación de Trabajadores del Cobre, que reúne a los distintos sindicatos a nivel nacional para esta empresa estatal. Se van a reunir primero con la empresa, con parte de la alta dirección de Codelco, encabezada por Máximo Pacheco. Esta reunión se va a desarrollar a eso de las 9 de la mañana, acá en Santiago, y es bien relevante porque se trata del primer acercamiento formal en este contexto de movilizaciones que comenzó la madrugada de ayer, movilización a nivel nacional. En el gobierno han dicho que esto no ha incidido ni ha afectado tampoco la producción de Codelco, refutando así las versiones que planteaban los trabajadores sobre el éxito total
de esta movilización en términos del efecto productivo. Esa contraposición de visiones hoy día tendrán un cara a cara con este primer intento por acercar posiciones. El gobierno ha insistido en que respalda la decisión de Codelco de llevar adelante este plan de cierre de la fundición Ventanas, y el gobierno también tendrá un rol importante en estas conversaciones, porque a las 3 de la tarde se espera esta reunión donde estará la ministra de Minería, Marcela Hernando. Estará también representantes de ENAMI, que tiene mucho que decir al respecto, y otros representantes políticos con los trabajadores del cobre, para de esa forma generar otro puente de conversación. ¿Por qué hablamos de ENAMI? Porque esto necesariamente requiere de una modificación legal en el Congreso respecto a la ley que obliga a Codelco a refinar el cobre que extraen las pequeñas y medianas empresas. Es una herencia que dejó el traspaso de esta planta desde ENAMI a Codelco a comienzos de este siglo. En ese contexto, entonces, es que habrá dos reuniones bien relevantes. Veremos si es que se logra tender algunos puentes. El gobierno, como decíamos, y Codelco están determinados al cierre de la fundición, pero hay varios puntos que resolver respecto a los plazos, a los planes de salida también para los trabajadores que puedan dejar la fundición y a la reconversión comprometida por el Ejecutivo. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Amador Pantoja, el líder de la Federación de Trabajadores del Cobre. Hemos aceptado una vez más reunirnos con Codelco a partir de las 9 de la mañana en Santiago, donde vamos a participar de la reunión como federación, y vamos a llevar también uno o dos integrantes de ustedes, que son los que más saben en términos de lo que está ocurriendo en Ventana. Y también ya hemos confirmado la reunión a las 15 horas, donde va a estar el gobierno a través de las Express. Va a estar Codelco y vamos a estar nosotros. No estamos renunciando al aporte de la inversión de los 50.000. No estamos renunciando. Pero también entendemos que este es un proceso de negociación. Bien, 8.7. Vamos a otra noticia vinculada a Codelco, precisamente, y el anuncio que se hizo ayer respecto al compromiso por parte del gobierno de reinvertir parte de las utilidades en la empresa. Esto como una política de largo plazo, no a raíz de lo de Ventana específicamente, sino como una manera de generar el capital que requiere la empresa minera para poder llevar adelante su plan de inversiones de largo plazo. Esto ha generado repercusiones, por supuesto, que afectan también de alguna manera la discusión que se está dando en Ventanas. Los detalles los revisamos a continuación en la nota de Belén Vázquez. Inversión es la palabra que por estos días está tensionando las relaciones entre los trabajadores y Codelco, porque mientras los funcionarios de la división Ventanas lo exigen para continuar operando, la empresa firmó un decreto que les permite reinvertir las utilidades. Es una anomalía completa que una empresa que tiene este nivel, digamos, de ingresos no reinvierta nada de eso en el propio negocio. Si nosotros tenemos un negocio maravilloso. El plan contempla que la cuprífera destine el 30% de las utilidades a proyectos sustentables para poder generar más ingresos al fisco y de paso disminuir el endeudamiento de la compañía. Con las utilidades de 2021 se podrán invertir 583 millones de dólares, cifra que irá variando cada año hasta 2024. Se estima que con estos proyectos Codelco podría aumentar su capacidad productiva a 1,7 millones de toneladas anuales de cobre por los próximos 50 años. Eso va a significar que Codelco va a poder desarrollar su plan de inversiones sin aumentar sus niveles relativos de deuda. Nos vamos a jugar entero para que en Chile sea posible construir una nueva fundición moderna, de vanguardia y de una escala y tecnología competitivas. Y es que los trabajadores exigen que, por el contrario, la inversión se realice en la fundición de Ventanas, y no son los únicos cuestionamientos. El alcalde de Puchuncaví aseguró que se enteró de la decisión de cierre por la prensa y se quejó de la falta de diálogo previo. Y si bien el acuerdo fue alcanzado por el directorio de Codelco, en el gobierno recogen la crítica. Una medida de tal envergadura como el cierre de la fundición debía ser abordada con los diversos actores que tenía una postura frente al tema, no entendiéndose por qué no sociabilizaron la decisión. Si podemos mejorar no solamente los canales de comunicación, sino las instancias de participación donde alcaldes como el alcalde Puchuncaví puedan estar presentes. De hecho, en la mesa de transición justa la idea precisamente es que ellos puedan estar presentes para que esto sea de beneficio de la comunidad como nosotros esperamos. Pese
Pese a esto, los trabajadores reiteraron su negativa a participar de cualquier instancia de diálogo con la empresa. Y en respuesta al destino de los contratistas de la división Ventanas, el Ejecutivo anunció una mesa de trabajo compuesta por las carteras de Medio Ambiente, Economía y Trabajo. Son aproximadamente 350 empleados contratistas en esos rubros, y mientras el proceso de cierre que no concluya, estos trabajos no se deberían perder. Según estimaciones de la dirigencia, la empresa pierde entre 20 y 25 millones de dólares por cada día de paralización, aunque en los cálculos hay discrepancias. Para que esto fuera así, explicó Hacienda, tendría que haber una detención total de las faenas sin una recuperación futura. 8 de la mañana con 11 minutos. Vamos a otro tema. Ya les contábamos que el precio del cobre ha seguido cayendo. Ayer rompió la barrera de los 4 dólares. Hoy día está cayendo más de 2% y se acerca a mínimos que no se veían desde febrero del año 2021. Esto está presionando también el tipo de cambio, el precio del dólar, que ayer se acercó nuevamente a los 890 pesos, aunque cerró un poco más abajo en la jornada. Bueno, todo esto tiene que ver fundamentalmente con el ciclo inflacionario que se está viendo a nivel internacional y que en Chile se refleja fundamentalmente en el precio de la UF. El tipo de cambio sigue presionando la inflación, que se refleja finalmente en la unidad de fomento. En la siguiente nota, María Luisa Carrión nos cuenta de los hitos que se van a marcar esta semana en relación a este tema. Tomamos la calculadora y aunque creo que todos nos hemos dado cuenta, tener el monto frente a nuestros ojos lo hace aún más doloroso. O sea, 450 en enero, ahora está pagando 478.800 pesos. Esa es la diferencia en un dividendo en lo que va del año. Es que la UF no ha parado de subir de la mano de la inflación. 85,02 pesos. Esta es la variación. Variación en pesos de una UF que no da tregua y que partió el año en casi 31.000. Ya en abril superaba los 32.000 y hoy está a 32.981,75 pesos. Y atención, porque la proyección no es nada de esperanzadora. Este viernes 24 de junio ya superará la barrera de los 33.000 pesos y todo indica que seguirá subiendo. ¿Alguna opción para aquellos que pagan dividendos? No es mucho lo que se puede hacer, porque si bien existe en este país la posibilidad de cambiarse de crédito, las condiciones que uno vaya a tomar tienen que ser mejores que las condiciones actuales. Y eso no se está dando. Hoy día los créditos efectivamente están más caros que antes. Por lo tanto, no tiene sentido dejar un crédito que, entre comillas, era más barato, porque para volver a tomar un crédito más caro. Eso en los hipotecarios, pero hay otras cosas que se pagan en UF, donde sí podrían existir más alternativas o al menos la opción de buscar otra vía. Patricio paga su arriendo en unidades de fomento y la diferencia ha sido notoria. Yo al principio acepté porque dije, bueno, en UF no hay ningún problema. Desde cuando empecé a arrendar ahí hace 2 años, el incremento hasta ahora es como 100.000 pesos. Quien está un poco más atada de manos es Juliana. Tiene un crédito universitario en UF, aún está estudiando, pero cada vez que saca el cálculo de lo que tendrá que pagar es un dolor de cabeza. El año pasado pedí 1.800.000 y bueno, este año me llegó el detalle y eran 200.000 pesos más. Y asumo que este año va a ser lo mismo, pues. O sea, pedí casi 2 millones y probablemente me va a llegar 2.300.000 el detalle del año, más o menos. Y al alza de la UF, que al 9 de junio superará los 33.200 pesos, se suma el incremento del valor del dólar, que también, queramos o no, afecta a los bolsillos día a día. Hoy día el dólar está cerca de los 900 pesos y no extrañaría que incluso pasara esa barrera. Esto probablemente se explica por una inminente recesión mundial, pero también por una baja en la cotización de la libra de cobre en los mercados internacionales. No hay que olvidar que Chile es el principal productor de cobre del mundo. Partimos el año con un dólar en 840 pesos y a 6 meses de iniciado 2022 ya supera los 880. Debido a que nuestro país importa gran parte de lo que se consume, este aumento en el tipo de cambio afecta sí o sí en la vida cotidiana. El retail ya tiene las compras realizadas y por lo tanto ahora en las siguientes compras que haga a nivel de bodegas veremos aumentados los precios principalmente de los productos alimenticios. Recordemos que entre el 60 y 70% de la carne que se consume en Chile se importa y se importa en dólares.
por lo tanto también vamos a ver aumentado el precio de la carne. Otro efecto que también va a afectar a la cadena de valor del mercado va a ser el alza en el precio de los combustibles. Paquetes turísticos, posiblemente pasajes aéreos, deudas en dólares, otros puntos que se verán afectados. Una billetera que siente y resiente los efectos de una dolorida economía mundial y local. Bien, nos vamos a otro tema, 8:15. Les contábamos en nuestro resumen de noticias del anuncio bien importante que hizo la empresa Arauco, que va a invertir 3.000 millones de dólares en una planta en el sur de Brasil. El anuncio se dio a conocer ayer, luego de que se llegara a un acuerdo con el gobierno local de Mato Grosso do Sul. Es el estado donde se va a emplazar precisamente esta planta, en la zona sur, fronteriza con Paraguay. Según las cifras de la Forestal, el proyecto tiene, como decíamos, una inversión total de 3.000 millones de dólares, algo más de 15.000 millones de reales, iniciando sus obras a partir del año 2025. Brasil ha sido un polo de desarrollo importante para el sector forestal y ahora Arauco entonces crece con su presencia fuera de Chile con un negocio que crearía cerca de 12.000 puestos de trabajo en la fase de obras, cerca de 2.350 puestos permanentes, para dimensionar precisamente la magnitud de este desafío. Lo que han dicho desde Arauco es que Brasil es un polo importante para la estrategia global de la compañía. Fueron las palabras del vicepresidente ejecutivo Matías Domeico, replicadas hoy en distintos medios. Desde la empresa agregan que si no hay contratiempos en la tramitación del proyecto, es probable que para el año 2028 ya esté en operación esta iniciativa, que va a permitir aumentar la capacidad de producción total de la compañía a 7,7 millones de toneladas de celulosa a partir del año 2028, según lo que precisó Empresas Copec, que es la dueña precisamente de Arauco. Recordemos que ya tiene 7 plantas de celulosa Arauco, 5 de ellas instaladas acá en Chile, hay una en Argentina, otra en Uruguay. Todo eso totaliza 5,2 millones de toneladas anuales y ahora crecería entonces a 7,7 millones de toneladas al año gracias a esta llegada a Brasil. Bien importante entonces, como decíamos, para el crecimiento de esta empresa, que sigue proyectándose a nivel internacional, tal como lo han hecho otras de las empresas forestales como CMPC, Maciza, entre otras, que han crecido también con una mirada puesta fuera del país. Bien, 8:17, nos vamos a ir a una pausa, volvemos con más de Agenda Económica, esperemos. De perfume todo el día con Downy, el suavizante concentrado preferido por los chilenos. Ya estamos de vuelta en Agenda Económica, 8:20, y queremos profundizar en lo que comentamos en nuestro primer bloque, este anuncio que se hizo ayer respecto al compromiso del gobierno con la recapitalización de Codelco, al garantizar que parte de sus utilidades vayan directamente a los planes de inversión de la empresa. Es el tema que vamos a analizar con el entrevistado del día de hoy. Estamos con Juan Ignacio Guzmán, gerente general en gestión y economía minera limitada. GEM, gracias por conversar con nosotros hoy día. Buenos días. Un gusto, Sebastián. Juan Ignacio, bueno, el anuncio de ayer quizás se vio opacado un poco por las movilizaciones de los trabajadores de Codelco, por la paralización, pero es un anuncio muy relevante. ¿Qué significa esto para los planes a futuro y a largo plazo que tiene Codelco, Juan Ignacio? Mira, para poner en contexto, Codelco hoy día invierte gracias a deuda, ¿ya? Uh-huh. La capitalización del 30% de las utilidades que obtenga entre el año 2021 y 2024 le va a permitir a la compañía invertir pagando parte de las inversiones a través de este mecanismo, pero todavía va a necesitar endeudarse. Ajá, porque la magnitud de los planes de inversión es muy grande, ¿no? Mira, en los próximos 10 años, Codelco espera invertir del orden de 40.000 millones de dólares. En contexto, el año 2021 la compañía ganó 2.000 millones de dólares. Y en base al acuerdo que firmó con el gobierno, se le van a entregar 600 millones de dólares para invertir debido a las utilidades del 2021. El 2022 sí. Probablemente tengamos números similares y así sucesivamente. Entonces va a ser desafiante invertir 40.000 millones de dólares cuando esperamos que este mecanismo probablemente contribuya con no más de 2.500 millones de dólares a ese plan de inversiones.
pero sin duda es una muy buena noticia para la compañía y yo creo que para el país. Sí. ¿Cuál es la señal que se está dando con este decreto que se firmó ayer, Juan Ignacio? A mí me parece que es un compromiso hacia la principal empresa que tiene el país. Uh-huh. Es un compromiso también de parte del gobierno hacia la minería, una minería más sustentable. Recordemos que parte importante de las inversiones que tiene que hacer Codelco en los próximos años uh-huh. es para mejorar en el ámbito de la sustentabilidad y de esa forma poder sí. entrar a este siglo, digamos, vendiendo cobre verde. Sí. Juan Ignacio, no había sido fácil conseguir esto. Ayer Máximo Pacheco destacaba, de hecho, que era un anhelo de largo tiempo para Codelco el que se pudieran comprometer estos recursos por parte de su dueño, del Estado de Chile. Pero políticamente no había sido posible. En ese sentido hay una señal también de compromiso, ¿no?, con la empresa. Sin duda. Creo que lo que acabamos de ver es una muy buena noticia para Codelco y para el país. Y me parece que este compromiso de parte del gobierno... Uh-huh. Marca un hito histórico que yo espero se mantenga en el tiempo. La verdad que Codelco, como toda empresa minera, va a requerir sí. invertir de forma creciente en el futuro y eso implica tener asegurado parte de las inversiones. Sí, claro. Como cualquier otra empresa, lo que se le está permitiendo a Codelco no es distinto a lo que cualquier otra empresa minera del mundo tiene, que es la posibilidad Exacto. de reinvertir parte de su utilidad. Sí. Juan Ignacio, en ese sentido, con usted, con una señal de este tipo, digamos, de respaldo del dueño hacia la empresa, ¿se le hace más fácil quizás su planificación financiera también a Codelco, pensando en ese desafío, ¿no?, de invertir 40 mil millones de dólares en 10 años? Sin duda. Codelco es una de las empresas mineras más endeudadas del mundo. Ajá. No puede financiar su plan de inversiones solo con deuda, de tal manera que esto alivia en parte el plan de inversiones, sí. Pero aún así hay que poner el contexto de que el plan de inversiones que hoy día requiere Codelco es 10 veces más grande, ¿ya? Claro. Que lo que se le va a permitir financiar de acuerdo a este compromiso que ha adquirido con el gobierno. ¿Cuál es el riesgo, crees tú, Juan Ignacio, que enfrenta, el riesgo más importante que enfrenta hoy día Codelco? Hoy día me parece que, al igual que el resto de la minería de Chile, el riesgo principal está dado por una nueva constitución que podría ser antiminera, ¿ya? Uh-huh. A diferencia de la actual constitución, que es prominera. ¿Ya? Yo creo que para poder invertir esos 40 mil millones de dólares que Codelco espera invertir en los próximos 10 años, sí. además del financiamiento, se requiere también de la oportunidad de invertir en las comunidades, con los distintos stakeholders que tiene la compañía, uh-huh. y eso requiere también tener un marco regulatorio que haga factible las inversiones. Yo Ajá. creo que ahí está el principal riesgo de la minería en Chile y sin duda que Codelco también, ¿ya? Sí. La posibilidad de que la sociedad entienda que la minería sí es compatible con el medio ambiente, con las comunidades locales y finalmente que es positiva, sumando y restando todo lo bueno y lo malo que puede tener, que es una actividad positiva, yo diría tremendamente positiva, para el país. Juan Ignacio, en el contexto de las movilizaciones provocadas por el anuncio de cierre de la Fundición Ventana y mirando hacia el futuro, ¿tú crees que Codelco requeriría construir o ser parte de un proyecto de una nueva fundición para poder entregar una solución a este problema del cierre de Ventana, el problema que se ha generado con los trabajadores fundamentalmente? Mira, Codelco es una empresa minera. Como tal, y si vemos la experiencia internacional, nos vamos a dar cuenta de que no es necesario que tenga fundiciones. Uh-huh. ¿Ya? Existen empresas mineras operando en Chile y en el resto del mundo que no tienen fundiciones. Sí. Ahora, el caso particular de Ventana es muy específico porque Ventana es una fundición pequeña, antigua, obsoleta, diríamos en términos técnicos, ¿ya? Que debido a esa obsolescencia emite gases a la atmósfera uh-huh. En cantidades mucho menores que lo que era históricamente, porque Codelco ha ido invirtiendo
para cumplir con las nuevas leyes que son de mayor exigencia, pero aún así emite gases, ¿ya? Entonces, convertir esa fundición que es antigua y pequeña en una fundición eficiente desde el punto de vista ambiental y económica desde el punto de vista de que le haga sentido a Codelco mantenerla, claro. Básicamente significaría hacerla de nuevo. Ajá. ¿Ya? Entonces, la decisión de cerrar Ventana responde a la imposibilidad de mantener una operación limpia, pero que a su vez sea económica. ¿Ya? Desde ese punto de vista, yo creo que Codelco puede participar de un desarrollo de una nueva fundición en el país, en la medida de que sea una fundición grande, moderna, eficiente desde el punto de vista ambiental y eficiente desde el punto de vista económico. Sí. No es negocio para nadie que Codelco pierda plata con sus fundiciones, y en particular el caso de Ventana es una máquina de perder plata. Entonces la verdad es que no se sustenta desde el punto de vista económico y ambiental la operación de Ventana, y yo creo que lo que el directorio ha recientemente digamos comprometido, que es el cierre de Ventana, responde a esa lógica, ¿ya? A una lógica ambiental, a una lógica económica. Lo que no excluye la posibilidad que en el futuro Codelco pueda participar y mantener el negocio de fundiciones en la medida que sea ambientalmente limpio y sustentable desde el punto de vista económico. Que son las definiciones que tiene que tomar ahora el directorio. Juan Ignacio, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. No, gracias a ti, Sebastián, que estén muy bien. Buen día, hasta luego. Hasta luego. 8:29, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express con Fresia Soltoff. Que tengan buen día.